Hey, muy buenas, ¿qué tal, Sombrosa? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al canal, soy Sam, estamos con otro video, esta vez con otro trailer. Y en este caso, el trailer de la señorita, la hermosa mamucha que todo el mundo estaba esperando, Yaemiko. Vamos a ver su trailer demo, ya vimos el anterior que era el trailer de teaser de la misma. Así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprende este nuevo trailer demo. Ya saben cómo hacemos esto, voces en japonés, subtítulos en español. Y ya después lo vemos con las voces en inglés y lo comentamos un poquito más por encima, para que todos quedemos contentos, felices y lo disfrutemos en ambos idiomas, como tiene que ser. Por ende, el video dura 2 minutos 49, no sé por qué se me da que cada vez duran menos estos, estos trailers, lo cual me entristece un poquito, pero bueno. Duren lo que duren, vamos a gozarlo. Bueno, el logo de Hoyoverse para empezar, como no, el nuevo Mi Hoyo. Renació. Ya en acción. Qué chill la música. Qué elegancia la de Francia. Qué cute las orejitas. Qué curiosa la música. No me disgusta, pero es muy rara. Qué elegante que se ve. Elegante e intimidante. Ese fondo de la ulti que es espectacular. Yo ya tengo ganas de tirar por ella. Tiene razón. Un buen, ¿cómo decirlo? Un buen guión, la verdad. Eso mismo me hizo preguntarme a mí. Lo hizo bien. No por nada maneja una editorial que no sé hablar. Bien, ahora vamos a verlo con las voces en inglés, ¿cómo no? Y sí, Hoyoverse. Para quienes no se enteraron, mi Hoyo cambió su logo y demás. Que se quieren expandir por el mundo, el multiverso, el metaverso, el inverso y todos los versos que haya. Pero se vienen cositas en resumen con lo de Hoyoverse. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo con el tiempo. Ahora vamos a continuar con el trailer con las voces en inglés. I then found myself reborn as Guji Yai, leading shrine maidens. Y al principio, cuando escuché esta voz, dije, qué raro, se escucha demasiado joven ya. Pero era la otra sacerdote. And making appearances to listen to shrine visitors. Enough. Oh, this won't do. We're making a light novel here, not a dry documentary. Huh? And honestly, do you really think I lead such a boring existence? No, not at all, Lady Guji. That's chief editor to you. Ah, yes, chief editor. A ver.
A light novel begins with pure imagination. A más de uno le gustaría que ya él estuviese así dando vueltas alrededor y le hiciera esos gestos. Todo lo vamos a decir. This is quite the cunning trap. Y lo voy a volver a repetir. Esta música es, no sé, arranca super chill, después se vuelve un poco rara, pero no me disgusta, pero es raro. Me sienta raro. No se me ocurre otra palabra para describirlo. Qué hermosa que se ve ya, Dios mío. Y tengo mucha curiosidad por las habilidades que tiene con los ataques y eso. Muchos de ustedes ya lo sabrán porque se habrán filtrado con las con los leaks y eso, pero yo no los he visto al menos. Más que en el directo. Y como digo, no solo se ve elegante, sino que muy intimidante con esa mirada, la animación de la ulti y esta última parte que vimos, que ahora la veremos de nuevo. Esta parte. But I thought you weren't ready to return to the cycle. So first, let me show you what a cruel world this can be. No. Oh, it's so graphic. You'd Eso. Never really do something like that, would you? Splendid. When the reader starts asking that question, you know you've written a good one. Y bueno, ¿qué podemos decir de este tráiler? Que ha estado bellísimo, como todos los trailers, básicamente. Lindo plano. A ver, bueno, me lo ponen en la cara, ¿qué quieren que diga? Pero bueno, volviendo a la reseña. Ha estado muy bonito. Me ha encantado. Se ve hermosísima Yae. Con su personalidad tan... A ver... Un poco controversial en cuanto a cómo se la ve por fuera, cómo es por dentro y cómo se demuestra según la persona con la que se demuestre. Ya vimos cómo era el principio de la trama de Inazuma, que era súper seca, dirigía las justas palabras y da gracias, y después cómo se fue desenvolviendo así más juguetona, más suelta, más divertida y demás. Me ha encantado. Como personaje, la personalidad que ha tenido a lo largo de la trama me ha encantado. Y bueno, el diseño que tiene está hermoso. Eso no lo podemos negar, está hermoso. Así que yo por lo menos le voy a tirar ni bien salga el personaje. Por ende, suscríbanse al canal para estar al tanto de las tiradas. Porque ya saben que son videos que están más editaditos y demás y quedan muy divertidos. Pero sí, le voy a tirar como de lugar y lo vamos a conseguir sí o sí. Esperemos no salga otra Ketchin. No debería, pero... Ah, traumas de Vietnam. En fin. Y me encantan los movimientos ahí con los... ¿cómo decirlos? Que sus ataques electros sean kitsunes, zorritos así, que se mueven. Está muy bueno, muy bueno. Y la ulti está espectacular. El fondo que le han hecho así como un poco badass. Intimidante, me encanta. Y tengo mucha curiosidad de ver un poco más de la personalidad de Yae. Eso ya lo veremos con las tramas que nos traigan en esta nueva versión. Porque tiene pinta de que ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Agresiva, malvaducha. sin llegar a ser mala, ¿no? Pero... un poquito de que no se anda con tonterías. Vamos a decir, pero bueno, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de la señorita Yae, de este trailer, qué les ha parecido, van a tirar o no. Comenten acá en los comentarios, yo encantado de leerlos como siempre. Y sin más que decir, yo me despido. ¡Ay, recién veo el zorrito ahí en el logo de Genshin! ¡Qué bonita! A la Yae zorrito. Pero bueno, sin más que decir, me despido y que tengan un día increíble, gente. Dejen las opiniones que tengan en los comentarios. ¡Chao! Y chao. ¡Oh, okay! ¡Desperado! ¡No, no, no! ¡Desperado!
雨の日も雪の日も穏やかな昼のひとときにも。